les damos la bienvenida desde la perla de la Huasteca, sí, desde Tantoyuca, Veracruz. Iniciamos con esta postal en Tametate. Este es un sitio conocido por los lugareños como místico, con ojos de agua cristalina que abastecen a la congregación del lugar. Aquí comienza Orgullo Veracruzano. Para conocer el municipio de Tantoyuca, estas rutas pueden orientarte. Si sales de la ciudad de Puebla, debes tomar la carretera 121 rumbo a la ciudad de Apizaco. Posteriormente, te incorporas a la carretera 119 que te dirige hacia Chignahuapan. Continúas hasta llegar a la desviación a la autopista México-Tuxpan. Te diriges rumbo al puerto de Tuxpan para posteriormente tomar la salida hacia Tihuatlán. Continúas hasta llegar a Álamo Temapache y de ahí estarás muy cerca de tu destino. Llegamos hasta la congregación Mata del Tigre aquí en Tantoyuca porque vamos a conocer la danza del tigrillo. Miren, nos han contado las particularidades de esta. Una, es única en toda la perla de la Huasteca. Dos, representa a una historia que se cuenta desde hace muchísimo tiempo. Había un nahual que se transformaba en tigrillo y cuando hacía esto, pues hacía anomalías en la cosecha de las familias, en sus animales. La gente cansada de todo esto, bueno, pues convoca a cuatro chamanes locales. Ellos con conjuros y con hechizos atrapan al tigrillo. Este muere y cuando va perdiendo la vida, se transforma nuevamente en humano. Así que la vamos a conocer, quédense con nosotros porque esto y mucho más en Tantoyuca es un orgullo veracruzano. La danza del tigrillo la ejecutan una o dos personas y consiste en realizar saltos y cabriolas imitando a un tigrillo o a un gato montés en cacería para atrapar a su presa. La vestimenta consiste en una careta de manta que simula la cara de un gato o tigrillo, un delantal blanco ceñido a la cintura y pendiendo de las caderas la piel del tigrillo. En su mano derecha, una sonaja o guaje, con la que llevan el ritmo del son del baile. En su mano izquierda, una palmeta hecha de plumas de gallina. Me enseñaron pues con mi jefe, pues ahí empecé a participar en donde quieran eventos, pues ahí pues, como yo también gustaba pues a bailar, por eso yo por ejemplo voy siguiendo. La danza del tigrillo es un orgullo veracruzano. Pues yo dedico a hacer la comida y cuando me piden lonche, llevo lonche. Y pues cuando hay fiesta, me piden hacer la pascal. El pascal es un platillo representativo de Tantoyuca y originario de los huastecos. Y aquí en Orgullo Veracruzano les queremos mostrar lo que nos preparó la señora María Isaura Santiago Dolores, de la localidad Limón Limón, en Tantoyuca. Es un pipián de origen prehispánico y con multitud de variantes, que se consume principalmente en eventos festivos como bautizos, bodas, fiestas e incluso velorios. Existen muchas recetas de pascal y generalmente todas usan ajonjolí y uno o varios tipos de chile seco. A la que venga toda mi comunidad a comer pascal porque es más sabroso y es muy cojo como nosotros como huastecas, así dice, tiene más sabor. Tametate se formó hace miles de años posiblemente por una falla volcánica, actualmente es un atractivo turístico y reserva ecológica. Tametate es un lugar de agua que fluye, es un jagüey o una laguna. Es el centro de abasto de la gente, un atractivo turístico, un centro de lavado y una reserva ecológica. En Tametate se erige un nicho de la Virgen de Guadalupe y algo que le da un toque todavía más impresionante a este lugar, pues es la gran cantidad de formaciones volcánicas que lo adornan. Tametate se formó hace miles de años, quedando como un lugar lleno de misterios, resguardado por enormes piedras que cubren todo el cerro, el camino y los alrededores. El lugar está enmarcado por grandes árboles, en el punto más alto de Tantoyuca. Es un rincón paradisíaco y es un orgullo veracruzano. Tantoyuca fue evangelizada por frailes agustinos a partir del año 1527. Ellos son quienes construyen la capilla de Santiago Apóstol. Esta construcción tardó 14 años para ser totalmente edificada. En Tantoyuca, habitantes de distintas comunidades se dedican a la elaboración de artesanías con palma. Hablantes en su mayoría de la lengua huasteca, sus trabajos artesanales son vendidos en la cabecera municipal, en los mercados, fiestas o hechas por pedido de distribuidores. La artesanía juega un papel importante en la Huasteca veracruzana, ya que es la creación de tradiciones populares que se refleja en la elaboración de objetos, ya sea para uso ornamental o principalmente utilitario.
Su artesanía se caracteriza por ser parte de una tradición que pertenece a una herencia cultural y para nosotros es un orgullo veracruzano. Nos tenemos que despedir de Tantoyuca con una de las mejores vistas de la ciudad. Otro de los sitios emblemáticos de este terruño huasteco, el Cerro de la Cruz. Anteriormente se le conocía como Cerro de las Cabras y también con una importante posición militar en la época revolucionaria. Actualmente también es el lugar exprofeso para las procesiones religiosas. A nombre de la producción de Orgullo Veracruzano, nos despedimos y hasta la próxima. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, estamos en vivo y en directo a través de Hola Veracruz, este portal que llega a ustedes gracias a Grupo Es Noticia y estamos en las instalaciones precisamente de este grupo que nos ha cobijado y en el que les estamos llevando toda esta información veracruzana. Y como sabrán ustedes, bueno, pues tenemos diversos programas a lo largo del día y de la semana en donde ustedes pueden ser testigos de la información versátil que aquí se genera en Grupo Es Noticia. Agradecemos, por supuesto, a pregoneros.com.mx, a Notimex PR, a Noticias de Veracruz, redes sociales, La Mesa Roja, Hola Veracruz, por supuesto, desde donde estamos transmitiendo, Foro México hasta Jalapa, que les mandamos un enorme saludo porque están haciendo un excelente trabajo también, BMTV Canal 12 de Álamo, que llegamos gracias a ellos, a la Huasteca Veracruzana, por supuesto, a través de Veracruz Multimedios. Y no hay que olvidar a Gente Veracruzana hasta Perote, centro del estado, quienes ellos hacen, bueno, ellos hacen también una parte importante de esto que es parte del talento veracruzano. Y sin olvidar, por supuesto, a nuestros amigos emprendedores, a Poza Rica Produce de Samo Martínez, que le mandamos un enorme saludo. Este sábado, por cierto, tienen un evento en el Hotel Victoria. Vayan, consuman lo local y, por supuesto, apoyemos a los pequeños emprendedores. Y le mandamos un enorme abrazo y un saludo también a Diana Cervantes, que se encuentra delicada de salud. Esperemos que todo mejore y todo salga bien en esta situación que está pasando. Ella es de DC Grupo Emprendedores y por supuesto pues está también con nosotros en esto que es Grupo Es Noticia. Por eso no la han visto, esperemos que pronto se recupere y esperemos también que pronto nos esté acompañando aquí en el estudio de Grupo Es Noticias. Bueno, yo les estoy dando la bienvenida porque Vanessa Miranda se atoró en el tráfico de la ciudad de Poza Rica, pero ya va a llegar por aquí y creo que por acá está, nos está saludando, ya llegó y bueno, pues en lo que se instala por aquí le vamos a decir que corra y todo. Vamos a ver este video, bueno, más bien esta entrevista que realicé con el doctor Pepe Kirsch, que por cierto, hoy iniciaron formalmente las campañas electorales para las alcaldías de Veracruz y las diputaciones locales también para conformar el Congreso del Estado. Como verán, tenemos mucho de qué hablar, pero eso, de eso se va a encargar Vanessa Miranda, que ya llegó. Y bueno, pues yo nada más les estoy dando la más cordial de las bienvenidas en esto que es Hola Veracruz en Vivo, que la verdad me encanta estar aquí con todos ustedes. Te encanta. Ya llegó Vanessa, por acá de este lado está. Así es que bueno, vamos a ver si nos quedamos y si no vamos a estar detrás de los controles porque hoy hay mucho trabajo. Y bueno, les deseamos toda la suerte del mundo a todos nuestros amigos que están compitiendo por algo en estas candidaturas electorales en Veracruz y por supuesto a los que no son nuestros amigos también. Y recuerden ustedes que tenemos un programa especial los lunes y los viernes a las 2 de la tarde rumbo a las elecciones 2021, donde les contamos de todo y para todos. Ahí no nos callamos nada, así es que pues síganos a través de Grupo Es Noticia. Vamos a ir con esta entrevista que realicé para Grupo Es Noticia con el doctor Pepe Kirsch. Y regresamos con ustedes, ya con Vanessa Miranda, que se va a quedar aquí, que tenemos dos grandes invitados hoy en día. Vamos con esto y regresamos.
Amigos de Hola Veracruz, bienvenidos a esta entrevista especial que tenemos para todos ustedes. Un saludo, Vane Miranda, hasta el estudio. Estamos enlazados en vivo y en directo para Hola Veracruz. Y bueno, pues estamos con el candidato de Podemos a la alcaldía de Poza Rica, nuestro buen amigo, conocidísimo en este ambiente de la política, el doctor José Pepe Kirch. Sí lo mencioné bien, ¿verdad, doctor? Claro. Porque luego ya saben que ustedes, mi inglés no es el perfecto y es un apellido pues que está medio complicado de pronunciar, porque yo le decía Kirch y no es Kirch. Y bueno, pero el doctor nos está recibiendo este día en el inicio de estas elecciones y pues vamos a platicar con él porque queremos conocer un poquito más de estas propuestas que trae para esta alcaldía o esta aspiración que tiene para ser alcalde de Poza Rica, una gran propuesta, un gran trabajo legislativo que realizó en la legislatura local de Veracruz y pues hoy está aquí con nosotros para presentarnos este proyecto. Muy buenos días, un saludo a todo tu auditorio, gracias por el momento que me das de poder expresar. No, gracias a usted porque han iniciado las actividades y están con todo y bueno, hicieron un espacio para nosotros y aquí estamos. Claro que sí, es un gusto poder estar platicando, que sobre todo que la ciudadanía se entere qué es lo que queremos para Poza Rica, qué es lo que queremos cambiar en Poza Rica, porque todos vienen todos los años, todos prometen, los políticos, ya la gente está harta de todo eso y lo que quiere ahora es un verdadero cambio, pero tiene que ver a la gente que ha trabajado, porque la Biblia lo dice. Por sus hechos hablaréis. Así es, y bueno, pues el doctor, como lo mencionamos, tiene un gran trabajo legislativo, y ahora en esto, algunas de sus propuestas, ¿cuáles serían, Doc, aquí ya más en confianza? Nos está viendo poquita gente, tal vez, a los 156 mil seguidores que tenemos, nada más para que, bueno, que por ahí se enteren de algo que pueda proponer usted en esta campaña. Mira, hay muchas propuestas las que tengo, pero tengo que ir dando prioridades. A mí me preocupa mucho el agua, me preocupa mucho la seguridad, me preocupa mucho el empleo, pero hay una en especial que le tengo pues mucho deseo de atender, y es el tema ambiental. Porque como médico te puedo decir que las cifras que yo veía en mi hospital como director era que el cáncer en Poza Rica y en Coatzacoalcos eran los niveles más altos de todo el estado, y no solo del estado, de la República Mexicana. Y decíamos, ¿por qué? Pues porque tenemos una gran contaminación de aire, tierra y agua. ¿Y quiénes la pagan? Nuestros niños. ¿Y qué estamos haciendo? Nadie hace nada. Ve los arroyos todos contaminados, apestosos, sucios. Y nadie hace nada. Tenemos que intubarlos. El calor, tan solo miren, nada más. O sea, el cambio climático, todo lo que estamos viviendo, ¿no? Eso que es temprano, ya ves. Así es. Pero bueno, ¿qué tenemos que hacer? Pues limpiar los arroyos, hay que intubar a un lado. ¿Qué más tenemos que hacer? Plantas de tratamiento de agua. Hay que modernizar la ciudad. Si no tenemos una ciudad moderna con servicios adecuados, no esperemos que venga ninguna empresa aquí. Eso nos pega de todo. Pero la basura es un problema que si seguimos haciendo rellenos, yo por ley prohibí rellenos sanitarios, y lo pueden ver en mi legislatura. Pero además propuse que se contrataran empresas recicladoras y que le dieran empleo a los poza-ricenses. Esa es una de mis propuestas también, y yo creo que una ciudad limpia, un país limpio, pues empezando como se ordenan las cosas, tendremos que ir dando paso a paso, pero empecemos por esa área, la limpieza, el orden de la basura, el seccionar qué corresponde a cada área, clasificar la basura y cuidar nuestros arroyos, la limpieza, el ambiente. Por ahí tenemos que empezar. Y de ahí es donde yo quiero empezar a partir. Obviamente, son varias las prioridades, pero hay que dedicarle un poco, paso a paso. No hay una vara mágica que te lo resuelva al otro día. Por supuesto. Pero hay que empezar a trabajar. Ya basta de promesas incumplidas, basta de engañar a la gente y no se hace nada. Pasan los años y Poza Rica yo no veo un desarrollo, y la gente que está aquí ya está cansada de promesas y políticos que van y vienen y no hacen nada. Pues fíjese que estamos en la misma sintonía, candidato, porque bueno, Hola Veracruz siempre ha apoyado estas cruzadas en pro de la ecología, del cuidado del medio ambiente, del reciclaje, de hacer cosas por nuestro planeta, porque como lo estaba mencionando, o lo mencioné hace un momento, el cambio climático nos está dando con todo, el calor está insoportable en esta zona, y bueno, pues creo que podemos hacer muchas cosas iniciando también desde nuestra casa. Lo que está proponiendo es realmente
Vale la pena escucharlo, vale la pena que continuemos dando este ejemplo también, ahora que va a caminar por toda la ciudad, todas las colonias, llevando este mensaje. Creo que mucha gente se tiene que sumar a esta propuesta porque es algo indispensable para nuestro planeta. Lo estamos viendo con todo lo que está sucediendo y creo que eso es, hay que valorarlo, pues hay que hacer las cosas como se deben. Ok, bueno, mira, lo ideal sería tener nuestra propia limpia pública, que sea municipal otra vez, porque daban resultados. Sin embargo, bueno, si viene una empresa recicladora, pues tendríamos que ver de qué manera acoplamos las cosas para que se pueda realizar junto con el ayuntamiento la recolección y ellos el tratamiento, o veríamos cómo trataríamos el tema. Lo importante es tener una ciudad limpia, porque sí podemos, claro que sí podemos, vamos por eso. Ahí está la palabra, sí podemos, Poza Rica, y por supuesto vamos a continuar con esta visita con el doctor y vamos a seguir su campaña a lo largo de este mes porque trae muy buenas propuestas y ustedes tienen que conocerlas. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por sintonizarnos en esto que es Hola Veracruz en vivo y de verdad que, vuelvo a repetirlo, una tarde en demasía calurosa en todo el país, pero aquí en la zona norte, en Poza Rica en especial, estamos derritiéndonos. Y antes de comenzar, de verdad, quiero agradecerle a mi queridísimo Eloy de la Cruz, a quien amo, respeto, admiro y congratulo, pero bueno, él ya de plano, si son 2 minutos de retraso, ya quiere apoderarse del programa y me dice, con permiso, tú vete a dar el clima como estabas. Ya estaba él súper sentado. Pero creo que de verdad que el tráfico está impresionante y más con este arranque de campaña. Vemos, y quiero verlo así, ojalá no se molesten las personas por lo que voy a decir, pero me gustaría no nada más hoy y no nada más mañana y no nada más en la semana ver a una cierta cantidad de personas parándote, invitándote al voto y diciéndote ten una agüita y demás. Y bueno, es algo que es propio del inicio de campaña, pero llega a ser en determinado momento un poco hasta molesto que paren el tráfico, que la gente que tenemos cosas que hacer o la gente que va a otros lugares, pues no, a veces no podemos entender, háganse a la orillita, háganse a la banquetita, inviten a la gente, no queden porque no van a ganar más votos. Si te paras a la mitad de la calle, sacas tu bandera y lo invitas a votar, eso no. Y de verdad que, espero no se molesten, pero yo digo las cosas como son, no voy a dar mi voto porque te pares a la mitad de la calle. Pero te van a venir encima, sáquenme la Vanessa Miranda. Es que es desesperante, yo entiendo todo eso y quiero y comparto y me encanta de verdad, pero no se pongan a la mitad de la calle. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? No tienen la experiencia que tienen los malabaristas, esa gente que hace arte en las esquinas. Y que tienen el tiempo medido al segundo y saben en qué segundo entrar, en qué segundo salir, en qué segundo parar. Porque ya viene. Parece mentira, pero tiene toda la razón, ¿eh? Sí, claro, porque los semáforos tienen un tiempo, 25 segundos, 35, otros 50 segundos. Y los que están en las esquinas malabareando y pidiendo la moneda, limpiándote, lo tienen medido. Y parece que no, pero van caminando y van contando la mente. Experiencia, tiempo. Tienen de verdad experiencia. Que parece broma, entonces, pero oye, hoy yo que fue el primer día, cuenten los segundos en los semáforos y van a ver que les va a resultar la estrategia. Es que no avanzaba y decía yo, ya Eloy me quiere quitar el programa, Eloy está instalado y no avanzaba y las banderas de diferentes partidos y tú les pitabas y pues no se dan cuenta que ya que el semáforo ya cambió.
Claro. Quieren el voto y está bien, pero oigan, hay que tener empatía con las demás personas que tenemos cosas que hacer. De por sí la Vanessa llega tarde, diría el hoy, y luego te pones a los candidatos y a todos los, a todo el equipo de trabajo, pues a la mitad, pues cómo. Pero bueno, antes de, creo que ya se dieron cuenta de las grandes personalidades y puedo decir grandes amigos que están con nosotros. Y gracias. De verdad que me congratula estar con ustedes en este momento, sobre todo por toda la temática que vamos a llevar. Pero agradecerle a la gente que nos está sintonizando, a la gente que está compartiendo la transmisión, a la gente que todos los días nos manda saludos, que nos manda fotos para publicar de las actividades que hacen, que nos hacen preguntas, a la gente de todos los portales que conforma el grupo Es Noticia, y en lo particular voy a meter mi gol. Agradezco el apoyo que estoy recibiendo y las críticas buenas y constructivas que me han aportado y que me van a hacer crecer, porque estamos dando el clima ya para el mejor noticiero local de Grupo Es Noticia, que es La Mesa Roja. Y que no es que de repente me dijeron, ay Vanessa, dijiste que iba a llover y está el solezazo, pero pues bueno, yo me estoy fijando en lo que me marca el sistema meteorológico, pero agradezco el apoyo. Y miren, y se burlan, pero de verdad marcaba que estaba lloviendo y de repente salió el sol. Así es que la Vanessa Albores les agradece la confianza y que no se pierdan todos los días en punto de las 7 de la tarde en La Mesa Roja con mi queridísimo Toño del Valle y Jesús Araujo. Y ya, sin más ni más, quiero presentar oficialmente a las personas que están con nosotros. Ellos vienen a darnos diferentes puntos de vista de gran interés a nivel social y político y cultural también que tienen las personas que nos ven tras pantalla. Él es mi querido Víctor Vera. Víctor, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, amiga, muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Gracias a ti. Y vamos a decirte, Víctor, aparte del gran empresario y gran ser humano que es, Víctor se caracteriza porque nunca nos dice que no. Él ve cómo le hace cuando pedimos apoyo en algo y es muy raro que Víctor Vera te diga que no en algo. De verdad que eso se valora y lo llevas en el corazón. Pero en esta ocasión se encuentra con nosotros. Miren, vea que Víctor sí sabe porque de verdad que vamos como Fuerza México. Pequeño regalito. Un pequeño por regalito porque vienes a platicarnos de tu candidatura en la regiduría número... Número 7, por el Partido Fuerza por México. Por el Partido Fuerza Así por es. México. A la gente que está un poquito desconectada de Fuerza por México, platícanos un poquito el partido, qué tiempo tiene ya, cómo va avanzando, qué podemos ver de nuevo en este nuevo conjunto. Ok, perfecto. Sí, amiga, como mencionabas, efectivamente, estamos trabajando por una regiduría aquí para el Ayuntamiento de Poza Rica por el Partido Fuerza por México. Es un partido joven, es un partido nuevo, es un partido que también es a nivel nacional. Y una de las grandes ventajas, aparte de todo lo que te acabo de mencionar, es que es un partido que apoya mucho a los derechos de las mujeres, ¿sí? Por eso el rosa mexicano. Así es. ¿Sí? El rosa mexicano que debemos de portar todos. Y pues trae nuevas ideas, trae grandes proyectos para poder trabajar por la ciudad. Y créeme que estoy muy contento. Por primera vez en mi vida me invitan a participar en un grupo político, ¿sí? Es la primera ocasión. Así es la primera ocasión. Para mí es algo realmente muy importante. No soy político, ¿sí? Soy comerciante, soy empresario y soy un ciudadano de esta gran ciudad que es Poza Rica. Entonces tenemos toda la intención, todas las ganas de sacar adelante a nuestra ciudad, a nuestra economía, a nuestra gran sociedad costarricense, poder apoyarla, ¿no? Sí, entonces pues es el motivo por el cual también estamos solicitando el apoyo de toda la gente de Poza Rica para que vote por nuestro partido, ¿sí? Vamos a ver más adelante la planilla en otro momento, si me lo permites. Claro que sí. Que se va a mencionar la planilla que conforma este gran equipo que estamos trabajando de Fuerza por México, Poza Rica. Fíjate que tocaste un tema, y si no me va a dejar mentir Raúl, o un punto muy importante. Dijo Víctor, no soy político, soy empresario. Y de verdad que en estos momentos en los que hemos visto mucho político que de repente viene con lo mismo que dice saber y de repente no hace lo que es debido, porque realmente el conocimiento aquí no tiene nada que ver con lo que haces. Y tú como empresario, yo le voy más a un empresario que sabe lo que Gracias. Está sucediendo y que sabe cómo se hace el teje y maneje de la situación, a una persona que tal vez nada más la puedo ver sentada, opinando o basándose, que no está mal, por supuesto, tienen que saber acerca de leyes y demás, claro. Pero que realmente no se meten o no viven como realmente son las situaciones en el municipio. Efectivamente, la gran diferencia es de que nosotros como empresarios, comerciantes de la ciudad y que somos originarios de aquí de la ciudad de Poza Rica, que pues prácticamente vinimos de abajo, ¿no? Sabemos cuáles son las necesidades que tiene nuestro sector comercial, sabemos realmente cuáles son las necesidades de nuestra sociedad para poder salir adelante, ¿no? Durante años siempre he tenido, digamos, como que ese tipo de detalle de querer opinar
¿sí? Se me da la oportunidad en este momento, cuando este partido Fuerza por México se acerca a hacerme esta gran invitación, lo cual estoy realmente muy agradecido, muy contento. No dudo que realmente hagamos un buen papel. Ni creo, y estoy seguro de tener la capacidad para poder sacar adelante el trabajo que se me asigne una vez llegando, y ojalá Dios quiera lleguemos a la alcaldía. Y yo creo que sí, fíjate que algo que nos está sucediendo mucho a muchos ciudadanos, y no me van a dejar mentir, y si me equivoco, pues por favor, corríjanme, es que estamos cansados de ver a los candidatos, ya sea para regidores, para la alcaldía, para diputados o demás, como inalcanzables. A veces eso llega a ser de verdad muy cansado, y dices tú, te veo, no te la compro porque sé que si yo me acerco a ti, a lo mejor me pones tu cara, a lo mejor no estás de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que de repente pues tenemos que tener seguridad, pero ¿qué confianza le das a la población? ¿Qué confianza le das para que crean en ti, para que crean en el trabajo que vas a hacer, si de repente nada más te escudas en una apariencia en un momento? Y yo creo que eso es lo que falta. Falta que los candidatos como tú, los candidatos como de cualquier partido político, de verdad, se acerquen y tengan más empatía, lejos de empezar a tirarnos, lejos de empezar a estar, es que ella no sabe, él no sabe, dale la oportunidad. Claro, definitivamente, se requiere dar esa gran oportunidad, como te vuelvo a comentar, la gran oportunidad que se me está presentando en este momento de mi vida, en lo cual nunca había participado en alguna fase política como tal, es mi primera ocasión. Pero tenemos tantas ideas, tenemos tantas ganas, tantas inquietudes de poder sacar adelante, de poder sacar los trabajos, de poder hacer ese clic con la gente que pues también nos puede escuchar y nosotros poder escucharlos a ellos, ¿no? Creo que una de las cosas muy fundamentales y muy importantes que tengo en lo personal es la honestidad. Sí, definitivamente soy una persona muy honesta, las personas que me conocen, digo, no me dejarán mentir, y es una de las cosas, una de las cualidades que tiene en general este equipo de trabajo que es Fuerza por México. ¿Sí? Toda la planilla estamos realmente muy entusiasmados, estamos muy contentos, estamos con esa gran disponibilidad de poder sacar a la ciudad adelante. Durante muchos años, lamentablemente, nuestra ciudad ha sido totalmente abandonada, si estarás tal vez de acuerdo conmigo. No, es que estoy más que de acuerdo, no, de muchísimo. Mira, hablamos de una ciudad petrolera que lo fue en su momento al 100%, una ciudad petrolera que le dio de comer y le dio muchísimo dinero a nuestro país, y tristemente estamos en esa situación, ¿no? Entonces, realmente, yo me imagino una ciudad petrolera nueva, algo más moderno, con otras formas de poder sacar adelante, de poder trabajar para Poza Rica. Hay mucha historia en la ciudad. Personas dicen, no, es que Poza Rica no tiene historia. ¿Cómo no? ¿Cómo Poza no? Rica tiene muchísima historia. Hay zonas realmente que están muy abandonadas, ¿sí? Bueno, un montón de cosas que te puedo mencionar, y una que se me viene a mente, recuerdo en mi infancia, en 1983, cuando vino el presidente de la República, el licenciado Miguel de la Madrid, aterrizó su helicóptero en el pozo número 2, que está en la colonia de División de Oriente. Desde ahí, ninguna máxima autoridad ha vuelto a pisar ese pozo. Nadie ha vuelto a pisar ese pozo. Entonces, dices, oye, ¿qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? ¿Qué está pasando con esas autoridades? Claro. Bueno, pues no hay. Y fíjate que es triste también, tocas un tema que hiere susceptibilidades, porque es triste luego escuchar cuando dicen, me voy de Poza Rica porque en Poza Rica no hay nada. O en esta pandemia hemos visto gente que por necesidad tuvo que regresar a su hogar porque en las ciudades en las que estaba, pues se fue el trabajo, se fue todo, y dicen, me quiero ir ya, porque está peor que donde estaba. Y eso a mí me llena de tristeza, porque tenemos de verdad que diferentes trienios escuchando lo mismo, y vamos a cambiar, y vamos a mejorar, y lo único que yo veo es la misma calle pavimentándose, de verdad, el mismo parque inaugurándose, de verdad. Viendo el bache de años que el te ha bache de años, de verdad, así. El mismo, y veo que tardan horrores en repararlo, que si tú vas a tocar una puerta, no está el regidor, no está no sé quién, no está el alcalde, no está el síndico, no sé, un día se puede, pero todos los días, y de repente volteo y está el café comiendo, ay, digo, claro. Bueno, son chingaderas, espérame tantito, quiero ver que hagamos algo, y eso es lo que yo creo que la gente quiere, que... ¿Qué opinión, por ejemplo, te puede merecer a ti o te da miedo de repente que por ser un partido nuevo, luego ya vamos como maquinita? No, es que no los conocemos, no sabemos. Y me voy como por el de siempre. Ok, bueno, la experiencia que he tenido el día de hoy, que estuve visitando algunas personas en sus domicilios particulares,
fue una respuesta muy positiva. Excelente. Sí, realmente es una de las, una muy buena pregunta, porque eso mismo yo temía. Sí, sí. Eso me una en primera de que, vuelvo a repetir, es la primera ocasión que estoy participando en una campaña, en un equipo de trabajo político. Pero acá queremos que yo nutra próximamente. Sí, claro. Tenemos un alcalde para acá. Vamos a jalar para acá. Vamos a jalar en la calle. No, ya lo estamos convenciendo de que ya va a ser rosa, ya va a ser rosa, vas a ver. Ahorita terminando el programa, exacto. Que no finja, que no voltee, que no finja. Sí, y hemos tenido muy buena respuesta. La verdad es que la gente de repente como que, oye, no conozco. Bueno, te platico, ¿no? Claro. Te voy a platicar en qué consiste el trabajo que vamos a hacer y cómo es el partido Fuerza por México aquí en Poza Rica. Empezamos a dialogar, empezamos a platicar, y pues esa es la forma como la gente está mirando hacia nosotros, ¿sí? Hemos tenido realmente experiencias muy, muy bonitas cuando llegamos a la casa de un vecino, instalamos, y nos ve el vecino de al lado que estamos instalando una lona, y me dice, oye vecino, ¿por qué no instalas una aquí en mi casa? Digo, me da pena, digo, no te dije porque pues tienes una lona de otro partido instalada, ¿no? Dice, no te preocupes, agarra la lona, la quita y ponela en nosotros. ¡Ay, fue una bonito! Satisfacción muy grande, la verdad. Sí, la verdad es que sí. Y eso es lo que es, eso yo creo que es el efecto de lo que acabas de comentar precisamente, ¿no? O sea, ya estamos cansados de lo mismo, ¿sí? Vamos con unas propuestas diferentes, con opciones más jóvenes. Tenemos jóvenes en la planilla. Sí, ¿por qué no andan esos jóvenes? Ándale. Debería andar ahí. Ya ves. Entonces, es un partido fresco, realmente, ¿no? Y se nota. Sí, claro, se nota bastante y lo vamos a comprobar. Yo creo que darle que les den la oportunidad y de verdad a gente que quiere sacar a su municipio adelante, que quiere aportar ideas, a gente que sabe cómo se trabaja, gente que también le ha padecido, porque créanme, como Víctor, muchísimos le hemos padecido, de repente decimos, voy a quebrar, voy a cerrar, ¿qué hago? No me cierro, me desespero, sí. ¿Cómo me muevo si a lo mejor mi alcalde, no digo el que esté ahorita, pero el que sea, no me está apoyando, no veo cómo va el recurso, a dónde me voy? Entonces, démosle la oportunidad a la gente que si bien a lo mejor no eres partícipe de lo que de lo que ellos te mandan, pero darle la oportunidad de que se den a conocer y date la oportunidad a ti como ciudadano de conocer nuevas expectativas, de conocer nuevas visiones y sobre todo no equivocarnos otra vez, porque luego siempre decimos, gané el que tenía que ganar. ¿Y tú qué hiciste? ¿Saliste? Sí. ¿Platicaste? ¿Abriste? ¿Qué hiciste? ¿No? Invita sí. a la gente, ¿dónde puede, por ejemplo, van a estar haciendo campaña, van a estar yendo a colonias, o si la gente se quiere acercar a preguntar por ustedes, ¿a dónde puede ir? Ok, perfecto, estamos ubicados en el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, entre la calle Motolinía y calle 2 de Enero, sí, ahí están las oficinas del Partido Rosa, el Partido Fuerza por México, aquí en Poza Rica. Miren, sí. Aparte, me trajo esta gorrita que yo le dije, claro, te la voy a quitar con permiso, me la tienes que dar, yo la quiero. Claro, ya. Claro. Yo ando en rosa, hasta conmigo. Ahí está, mira. Ya vas a la de la cruz, qué bueno que llegó tarde sí. La Vanessa, porque esos de la bandera no me dejan avanzar. Pues hasta el equipo de Hola Veracruz está con nosotros, mira. La V, la V en rosa mexicano, como debe de ser. Todo es subliminal, ¿verdad? Exactamente, ya está todo previamente, fríamente calculado, como dice. Oye, y antes de adentrarnos en un tema que de verdad a mí, que soy mamá, y que me preocupan demasiado, y que tengo aquí, que quién es sino el mejor, adentrarnos, quiero de verdad enviar a nombre de todo el equipo de Hola Veracruz, porque sabemos que hay gente que está en Ciudad de México que nos sigue, sabemos que hay gente que está en otras partes del mundo que están preguntando, a la condolencia de todas las personas que, familiares de las personas que perdieron la vida ayer en este fatídico caída del tren, que fue la línea número 12, ¿no? La número 12 del metro. Algo de verdad que se pudo haber previsto. Yo no me voy a meter en comentarios porque tampoco quiero hacer como un debate, pero ¿por qué viene a colación? ¿Por qué viene a esto? Porque hace un momento te comentaba, yo veo siempre las mismas calles que se están pavimentando, yo veo siempre el mismo bache que está ahí, yo veo los mismos carros que se atoran en el bache, veo la misma gente que va en sus bicicletas y gente que va, que las vas a ver en campaña y les regalas claro. despensa y les regalas botes y les prometes que la calle va a estar bien y es la misma gente que sigue batallando con ese bache. ¿A qué va? Que ya estaba anticipado que esa línea estaba mal, que ya había reportes que esa línea estaba mal. Y vimos a los mismos políticos poniendo en redes sociales, gracias por el apoyo, ya cumplimos, ya dimos. ¿Y qué pasó el día de ayer? Cuando gente que venía de trabajar, gente que llegó cansada, gente que iba a su casa, no llegó. De verdad que esto que nos sirva a nosotros como ciudadanos para levantar más la voz, para decir basta, voy a votar y voy a salir a ejercer mi derecho por el candidato que yo sienta que me va a responder, por el candidato que yo sienta que no porque me dé una despensa voy a estar ahí,
que no porque me regale una gorra voy a estar ahí, o que no porque me diga si no te quito el trabajo voy a estar ahí, porque esto que nos pasó de verdad que a mí como mamá, como trabajadora, me da miedo pasarlo, no llegar a mi casa a ver a mis hijos porque hubo algo en construcción, que un gobierno que me prometió que iba a estar bien, no lo estuvo. Y de verdad que tengo mucho coraje, tengo mucha rabia, he visto imágenes en noticieros a nivel internacional criticando mucho a mi país cuando mi país merece todo el respeto, pero en ese punto tienen razón. ¿Qué hizo mi gobierno para evitar ese tipo de situaciones? Y bueno, espero no eres susceptibilidades, pero de verdad que no podía quedarme callada. Ya saben que a la Vanessa le encanta decir su opinión, pero todo mi apoyo a nombre de todo el equipo de Hola Veracruz, a nombre de Grupo Es Noticia, a la gente que nos ve en Ciudad de México, a la gente que estaba preguntando por qué no ponen más videos, me da mucha tristeza, me hace llorar. Y yo creo que no hay mejor momento ahora que la oración, y que pedirle a nuestro gobierno, que pedirle a nuestros candidatos que respondan a las necesidades básicas, básicas para que la población se pueda mover y pueda subsistir, y no me digas, díselo al gobierno anterior. Y bueno, ya me alargué muchísimo, así es que vamos con mi querido Raúl Reyes. De verdad voy a presentarlo de manera oficial porque viene con un tema que a mí como mamá, y yo no sé a ti también como papi, nos debe interesar en este retorno escolar y ver todo el revuelo que está causando estos libros de texto. Yo soy un poquito ignorante, apenas hoy me dijeron que a lo mejor regresábamos y yo, ay no madre, no esperes tantito, aguárdeme que haya vacunas para los niños para que pueda mandar a mi hijo. Platícanos un poquito y dile a la gente de qué se trata, Raúl. Bueno, me presento otra vez, soy Raúl Reyes Salas, presidente de la Comisión de Educación de Coparmex Poza Rica. Coparmex Poza Rica por sede, pero es Coparmex Norte de Veracruz. ¿Qué pasa? Les platico. Se terminó la jornada de vacunación de maestros y con esto se pretende que podamos ya regresar a clases el 15 de mayo todas las escuelas públicas y privadas. Hay muchas aristas en este tema. De entrada, gente que... los niños no están vacunados y sí hay estudios de que los niños también se pueden enfermar. Las escuelas públicas ya se pronunciaron, bueno, los sindicatos nada más ya se pronunciaron de que ellos no van a regresar a clases, muy probablemente. Las públicas no. Las públicas ya se pronunciaron, los sindicatos, que ellos no van a regresar a clases hasta que no estén vacunados el 100% de los maestros. Hemos de andar por el 90%, arriba del 90%. La verdad es que la jornada de vacunación para maestros sí estuvo bien, pero faltan por ahí algunas. ¿Y qué pasa con las escuelas privadas? Que es de donde se puede hablar más. Tenemos nosotros la opción como escuela privada regresar a clases el 15 de mayo, pero como opción si cumplimos con los protocolos de seguridad y de sanidad, sana distancia, filtros de seguridad, filtros en los climas, en los salones donde hay clima, ventilación natural y demás. ¿Qué pasa si no cumplimos con estas normas? Pues no hay ninguna autoridad que vaya a revisar. Entonces, a eso iba. Entonces, ¿cómo sabes? Al no haber una autoridad que te revise, la escuela privada debe ser bien honesta con sus alumnos y con los papás de los alumnos en decir, si cumplo, pasen, les chequenlo, véanlo, constátenlo por ustedes mismos. O decirles de plano, con toda sinceridad, no cumplo, pero estoy en proceso, en un mes más regresamos a clases, o de plano hasta agosto. Sí, pero repito, es opcional regresar a clases el 15 de mayo. ¿Qué va a pasar en muchas escuelas, o al menos en las pocas que conozco privadas? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ofrecer el servicio que le están denominando servicio híbrido, que quiere decir que el salón de clases va a estar abierto, ventilado, con clima y con todos los aditamentos de seguridad que se necesitan. Y le quiero mandar antes un saludo a Neto Mercado, porque ya me está reclamando que ¿por qué no me saludas? Neto Mercado. Saluditos, te queremos. Saludos, ¿por qué no estás aquí? Digo, ¿por qué no andas aquí, Neto? A ver, ¿por qué? Y las escuelas que tengan estas medidas podrán regresar a clases, pero yo qué les digo a los papás que tienen a sus hijos en escuelas privadas. Revisen, constaten que es verdad lo que les están diciendo y que sea... de verdad, un ejercicio profesional de honestidad de los dueños de las escuelas que tienen que hacer en decir si lo tenemos o no lo tenemos. Ahora, ¿cuáles son las otras opciones? Porque hay más opciones. Seguir a distancia, seguir a distancia como estamos. No hay ningún problema si la escuela decide terminar el ciclo escolar a distancia.
No hay ningún problema si la escuela decide regresar a clases si cumple con las medidas de seguridad, y tampoco no hay ningún problema si la escuela decide hacer ambas cosas, que sería el modelo híbrido, es decir, la mitad del salón a clases. Vamos a poner un ejemplo. Es el modelo híbrido, que mitad del salón presencial y mitad del salón... Vamos a suponer lo siguiente, el modelo híbrido. Voy a explicar una opción de modelo híbrido. A ver. Es nada más una opción, no quiere decir que sea la única. Lunes y miércoles la mitad del salón, martes y jueves la otra mitad del salón y el viernes todos en línea. Eso sería un ejemplo de un modelo híbrido de educación a distancia. Ok. Sí, esa podría ser, con las variaciones que esto nos pueda dar, se puedan presentar y la escuela pueda hacer. Pero este nada más es uno de los temas que les quería hablar, y ahorita desde Coparmex nos estamos pronunciando, desde Coparmex Nacional nos estamos pronunciando porque en marzo de este año se convocó a una reestructura de los libros de texto gratuitos para primaria, para los niveles tercero, cuarto, quinto y sexto de primaria. ¿Una reestructura para terminar el ciclo escolar con esos libros? Una reestructura de los libros. O sea, para que se reestructurara tanto la imagen como el contenido del libro. La convocatoria se hizo en marzo de este año y se pretende que en julio termine para imprimir libros julio y agosto. Ahora, yo les pregunto a los que están oyendo, tú ya pusiste la cara. ¿Ustedes creen que se puede reformar los libros de primaria, cuarto, quinto y sexto, con tan poco tiempo? Por supuesto que no. ¿Cómo crees? Eso es lo que está haciendo el gobierno y está mandando a una convocatoria abierta, gratuita, en donde se va a entregar un premio no monetario a quien haga esta reestructura. Entonces ahí vamos a más o menos a poder entender el nivel de propuestas que van a llegar. Si no te van a pagar, pues obviamente un investigador que se dedica a la investigación pedagógica y a las formas de educar a un niño, ¿tú crees que le va a interesar participar en un programa o en un concurso como estos del gobierno? Claro que no. Claro, pues sí, no. Nos vimos en el concurso para la rifa del pabellón presidencial, que nos esperábamos con esto, de verdad. A mí, yo que soy ignorante en el tema, que solamente tú como catedrático, tú como presidente de esta asociación de educación, lo piensas, yo como mamá, como cualquier mamá, imagínate que le van a reformar. Hay que ser realistas, Raúl. Es lo que queremos, es lo que ahorita queremos. El nivel académico no es el mismo. El niño que me saca 10 en línea no me lo va a sacar presencial. No. Por supuesto que no. O sea, eso es entendible. No. Claro que no. Y si le reformas el libro, aparte, de entrada, el maestro está capacitado para casi cualquier libro que le des. Pero si le das una barrabasada, el libro no, el docente no va a hacer milagros. Claro. Entonces, no sabemos qué es lo que nos espera. Lo único que sí sabemos es que va a llegar el libro de texto gratuito reformado. ¿Para ahorita? Ya para agosto. ¿En tan poco tiempo? En tan poco tiempo. Eso es lo que nosotros desde Coparmex estamos queriéndoles decir al público en general de todo México, levantar la voz y decir... Dejen de jugar con la educación de los niños. Claro. Y pónganse a trabajar de manera profesional. Así es. Porque eso así que están haciendo es un juego. Mira que te aplaudo. De verdad que te aplaudo. Tienes toda la razón. Dejen de jugar. De por sí para los niños ha sido muy difícil. Para nosotros como papás que nos adaptamos. Y créeme que recibimos muchas críticas de la comunidad educativa. Que tienen razón en cierta manera. Decían, ay, las mamás ahora sí van a batallar. Ay, las mamás ahora sí van a sufrir lo que nosotros. Discúlpame, a ti como catedrático te prepararon para hacer frente a un salón. Claro. Discúlpame, a mí como madre, yo tengo que salir a trabajar, tengo que partirme en 20,000, y a mí como madre no me enseñaron cómo explicarle a mi hijo. A lo mejor yo con 3 cocotazos, si el niño no entiende, ya me desesperé y no quiero hacer más. A ti como catedrático para eso te prepararon. Y aún así hay catedráticos de verdad que se desesperan y que son malos. No todos, no voy en contra del maestro. Añádele a eso, esta convocatoria y concurso es más trabajo para nosotros como padres si nos quedamos, no porque menospreciemos el trabajo de los maestros. Hay mucho maestro de verdad que merece mis respetos, que le está batallando, que tomaron cursos de computación porque había muchos maestros que no sabían, si yo soy ignorante muchas veces en cosas, ahora imagínate maestros más grandes que decían, ¿cómo le hago? No entiendo, no puedo, se me va el internet, me desespero, los niños de repente no están. Imagínate que les impongas esto y que saquen adelante
por Dios, pónganse a trabajar, ayúdenos a nosotros como familia que nuestros hijos salgan bien, a que nuestros estudiantes tengan una mejor calidad educativa dentro de las posibilidades que esta pandemia nos otorgó, y estoy a favor de lo que tú dices. Ojalá de verdad que la gente tome un poquito de conciencia y no tomemos a juego estas clases a distancia, porque de repente muchos papás o mamás, ay, qué bueno se quedó en la casa, ay, qué bueno no sé qué, ay. Me ha tocado ver a mí, Raúl y Víctor, una ocasión, una niña que no sabía qué hacer, estaba llorando, decía, maestra, es que estoy sola, mi abuelita no puede, y la maestra se molestaba, y yo decía, Dios mío, la niña está sola, y decía una maestra, tienen que dejarlos, es lo mismo, hazte cuenta que están en clases. No es cierto, maestra, la luz se va, el internet se va, mi hija no entiende, y a mí me dio una impotencia. Si eso pasa en escuelas privadas, imagínate lo que pasa en escuelas de gobierno, que no tienen la clase todo el día como nosotros, que son por horarios, que les vas a cambiar el libro, que los chiquitos no saben que la tele es una... Sí, y aparte menciona las escuelas que están en las comunidades rurales. ¡Ah, eso! Que no tienen los medios suficientes, no hay ni siquiera señal tal vez de internet. Entonces, definitivamente estoy de acuerdo con lo que menciona Raúl. Sí, totalmente. Totalmente de acuerdo. Es... Para mí lo mejor es dar clase presencial, estar en tu salón, cuidando y aplicando todos los protocolos tal vez que sean necesarios. Es algo totalmente diferente a lo que estamos viviendo ahorita, ¿sí? Digo, de una u otra manera, se llevó a cabo, se tiene que llevar a cabo ahorita en esos momentos por la pandemia que existe, ¿no? Pero yo creo que sí ya es necesario regresar a las aulas, porque la capacidad intelectual aplicada en el aula, de mi punto de vista, es muy diferente a que lo estés manejando en línea. Es algo totalmente distinto, ¿no? Ahora como hicieras una fiesta en línea. Claro, sí, claro. Ahora ahí entra la controversia. Yo también estoy de acuerdo que sea presencial, pero ¿qué tan bueno, por ejemplo, para los chiquitos, tal vez para los jóvenes de secundaria y bachillerato, puede ser más sencillo? Pero para los chiquitos de primaria, con este calor, los niños que no se quieren poner cubrebocas, o los niños que de repente en su casa tienen más convivencia que otros niños que están ahí. Ese es tal vez el miedo que es normal que podamos tener como papás, pero necesitamos que nuestro país nos dé la seguridad de que van a regresar bien. Eso. En partes, no todos, como decía Raúl, un sistema híbrido, no sé, pero si a eso nos vamos a aventar al ruedo como papás y a eso le quieres añadir una reforma tan rápida para que ya en agosto esté, yo creo que vamos a, o sea, ¿de vamos, qué? Vamos de mal en peor. Sí. Vamos de mal en peor, exactamente. Sí, vamos de mal en peor, y yo creo que aquí lo que no tenemos que perder de vista es que, como tú dijiste, Vanessa, al principio, los papás no tienen la culpa de nada. Los papás no tienen ni siquiera la responsabilidad de educar a sus hijos, más allá de educar valores, porque los valores sí son responsabilidad de los papás educar. Pero un contenido académico es responsabilidad del docente, y el docente claro. Recibió una formación. El papá, discúlpeme, pero no lo tiene. Podrá ser el mejor ingeniero petrolero que exista, que conozca yo, pero no tiene el fundamento, el conocimiento pedagógico para poder dar, enseñar las tablas. Claro. Las tablas del 4, del 5 a niños de primaria. No podemos echarle la bolita de esta pandemia a los papás en la educación, que creo yo que es lo que está pasando, que es lo que estamos viviendo. Y así el gobierno lo le está echando la bolita a los papás, sí, de la educación en México. Las instituciones privadas que estamos haciendo, lo único que se puede hacer ahorita, la educación a distancia, pero los estudios nos dicen, y esto sí es real, que la educación a distancia pierde el niño en automático el 20% de la atención. Entonces, aunque el niño esté al cuidado de un tutor, en automático la educación a distancia, el monitor hace que pierda el 20% de su atención. Entonces, desde ahí ya estamos trabajando con un déficit de conocimiento. La respuesta es regresar a las aulas lo más pronto posible, estando bien seguros todos. Estando seguros. Estando seguros todos. Así es, y porque creo que fíjate que un tema en el cual yo soy muy polémica y me he llevado hasta enemistades, yo creo que porque digo lo que opino, pero pues no me importa, yo digo lo que pienso, y no lo digo para ofender, lo digo porque es una opinión, tenemos libre albedrío. Pero en su momento yo fui muy atacada por una maestra que me decía, es que señora, usted lo sobreprotege, señora, usted déjelo, es como si viniera a clases, y si no entiende y lo regaña. No, porque de verdad, si el niño, por más que sea niño, está enfrente, si le da calor, va a apagar el monitor. Ya me quiero acostar. O es que no le entiende, me tengo que ir, ¿cómo lo dejo? Se le fue la luz. Yo tengo muy grabada a esa niña que estaba llorando, que le decía, maestra,
no le entiendo más, se fue, mi mamá está trabajando, ¿cómo voy a dejar yo a mi hijo? El mundo de los papás también cambió, también dio un giro. Totalmente. Y fuimos muy atacados, de verdad, así como el sistema educativo fue muy atacado porque decían que pobres maestros, y tienen toda la razón, pero también los padres de familia fuimos atacados y decían, te toca, es tu hijo. Pero yo no estudié para ser catedrático, a lo mejor no tengo la vocación. Si mi hijo grita, yo le doy un chanclazo y cállate. Y si no le entiende, yo me desespero. Y el niño se va a desesperar peor. Y hay niños que están sufriendo de verdad muchísimo. O tan solo estar pegado tanto en la pantalla. A mi hijo de verdad le causó un tic. Lalito tiene que estar de repente así porque el monitor le causa mucha confusión en la vista. Hay niños que de repente tienen que usar lente especial por el tiempo que pasa. Entonces, denos la seguridad ustedes como gobiernos de regresar porque tenemos que hacerlo, pero denosla bien para todos, para la parte de docente, para la parte de papás, hagámoslo bien. ¿Qué va a pasar? No lo sé. ¿Puede haber rebrote? No lo sé. Las cepas están a la voz del día. Creo que ya hubo un caso activo en San Luis Potosí de una persona que estuvo en Estados Unidos y venía con esa cepa del COVID desde la India, y es el primer caso que está registrado en México. En San Luis Potosí ya está aislado, no queremos que suceda más, pero no sabemos a dónde vamos a parar, diría el Buki, a dónde vamos a parar si no nos solidarizamos y de verdad no hacemos las cosas como deben de ser. ¿Algo más que quieran añadir? Yo, por mi parte, acérquense a la dirección escolar de sus escuelas en donde estén, la escuela privada en la que estén, acérquense y cuestionen. Pregunten cuáles son los protocolos, qué es lo que la escuela ha hecho y que les demuestren qué es lo que están haciendo. Denles el voto de confianza, pero comprueben. Comprueben que realmente lo que dicen es verdad. Denles ese voto de confianza, pero comprueben que lo que dicen realmente es verdad. Podría pasar, antes de pasar con mi querido Víctor, podría pasar que a lo mejor te den el regreso y que yo diga, Vane, no quiero mandar a mi hijo. ¿Y puede pasar que la escuela me diga, si no lo manda hasta el día, reprueba? No. Eso no podría pasar. En este semestre, de aquí al término de este ciclo escolar, no. Okay. Es opcional. Ya en agosto, al menos la información que tenemos el día de hoy, ya en agosto sí es obligatorio todos en la clase en vivo. Ah, excelente. Sí. Presencial. Excelente. Perfecto. ¿Algo más, mi querido? Pues bueno, también igual invitar a todo Poza Rica a que vote en las próximas elecciones. Ya vamos, saben, fuerza México, vamos con fuerza. Vamos con todo por Poza Rica, vamos por todo con las mujeres, vamos por todo con los ancianos, con los niños, con todas las personas. Y vamos. Vamos todos con el rosa mexicano. Porque el rosa es la moda. Es la moda. Es la moda. El color de moda, el rosa mexicano. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por la información, gracias de verdad. Por la invitación. Espero que se vuelva a repetir porque nos quedó muchísimo tiempo. Mi nombre es Vanessa Miranda. Recuerda compartir las transmisiones que tiene Hola Veracruz y Grupos Noticias, y cualquier duda, comentario, sugerencia son bienvenidas. Gracias de seguirnos cuidando. Así es que, fuerza México, ¿por qué? Susana distancia.